Bienvenidos mis hermanos, sean todos ustedes, los saludo con muchísimo corazón. Espero que estén muy bien y que se estén cuidando. Los invito a disfrutar de una entrega más de Vida Integral, un programazo. Y ustedes dirán, pero es que Hermi siempre nos dice lo mismo, un programazo. Y es que yo me lo gozo, yo me lo disfruto, yo lo hago para ustedes. Lo hacemos, ¿verdad? Porque somos un equipo. Pero la verdad es que lo disfrutamos porque entramos en la vida de grandes hombres y mujeres de Dios. Y les recuerdo que cuando uso la palabra grande, no lo digo en otro sentido que no sea un ser humano que tiene un legado en la vida de fe, un hombre, una mujer que se ha decidido por Cristo desde donde le haya tocado, como esposo, como empresario, como político, no importa. Y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña la hermana Sor Lourdes Martínez Arcángel. Es la primera vez que tenemos una religiosa en el programa y entramos en su corazón, entramos en su vida. Le preguntamos detalles de la vida religiosa, del convivir. Ella es catequista, de su compartir con tantos hombres y mujeres, con tantas personas. Es una entrevista que de seguro va a ser sumamente deliciosa, sumamente enriquecedora para tu vida, así que no te la pierdas. Quédate sentadito, busca tu bebida de preferencia, un vinito, una copa de agua, un refresco, un té, no sé. Pero yo te invito a hacer ese compromiso y no moverte de tu asiento. Quédate con nosotros. Yo soy tu hermana Hermis Félix y hemos preparado un tremendo programa para ti. Ya volvemos. Estamos de regreso, mis hermanos, en nuestro primer segmento de esta noche. Yo me siento sumamente complacida y muchos de ustedes van a ver por qué. No muchas veces se nos da la oportunidad de entrar en el corazón, en la vida, en los hábitos, en la vocación, en lo más íntimo de una religiosa de muchos años, ya como consagrada, como esposa de Cristo. Hoy yo los invito a recibir con mucho regocijo, con mucha alegría en el corazón a nuestra hermana Sor Lourdes Martínez Arcángel. Bienvenida, mi hermana. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por venir con nosotros. A la orden. Pues tomar asiento. Gracias, hermana, por decirnos que sí. Gracias por decirnos que sí al canal de la familia, al canal católico, pero sobre todo por atreverse a contar un poquito de su testimonio de vida, de su llamado, de su vocación. No se me ponga nerviosa, que simplemente vamos a conversar e iremos fluyendo. No hay problema. Según el Espíritu Santo nos vaya guiando. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Y más aquí contigo, con todos, vamos a hablar un poco de lo que soy. Simplemente de lo que soy. ¿Qué es usted, hermana, ahora que lo dice? Bueno, de ser una religiosa, ¿verdad? Una religiosa de la Iglesia Católica. A veces me pregunto, ¿usted de dónde es? ¿De qué iglesia de Dios soy católica? Entonces, soy también de la comunidad de las Hijas de la Altagracia, una congregación fundada aquí en República Dominicana y que servimos aquí. Qué bueno. En la República. Qué bueno partir de esa manera. Muchas veces hacemos un guión para el entrevistado, pero cuando se trata de testimonios y sobre todo de personas tan especiales como usted, como una religiosa, especiales por haberles dicho que sí a Dios, especiales por haber cambiado su vida, el rumbo que el mundo nos dice que es lo normal, y decidirse a decir que sí a ese llamado. Para mí y para todos nosotros, eso la hace sumamente especial. Yo me siento privilegiada de tenerla aquí con nosotros en esta noche. Muchas Hermana, siempre. Quisiera comenzar brevemente con un poquito de sus inicios. ¿Cómo usted conoce a Dios? ¿Cómo usted llega a la convicción de que su decisión de vida era entrar a la vida religiosa? Bueno, primero conozco a Dios por mi familia. Vengo de una familia estrictamente cristiana y piadosa, ¿verdad? Que nos enseñó esos valores del reino, como es la oración, ese rosario diario, participar en la misa, la lectura de la palabra,
eso fue como el inicio, la plataforma de una vida de fe que se iba forjando, ¿verdad? Y cómo inicié esta vida, bueno, gustándome ante todo, viendo a las hermanas y me impactaron y obviamente me hicieron como buscar un poco más. Pues mire, primeramente tomándolo por parte, es un común denominador, Sor Lourdes, es un común denominador, y mis hermanos estarán de acuerdo conmigo, cada persona que hemos tenido aquí sentado, sea un funcionario, un sacerdote, un político, si tiene una acción en la iglesia o una vida de fe fecunda, por lo regular nos deja saber con mi familia. Con esa enseñanza, esa vida de esa devoción, como usted lo dice, algo que nosotros tratamos de recalcar, el motivar a que nuestros hijos busquen a Dios, a enseñarles con el ejemplo, es bueno resaltarlo. Sí. Porque mira como usted dice, con mi familia, es el primer motor que la conduce a usted hacia Dios. Qué maravilloso. Sí. Ahora, usted dice que cómo entra en la vida religiosa y porque le gustó la vida de las hermanas. Pero habrán jóvenes que nos están mirando en este momento, mujeres o varones que se contemplan la posibilidad y dirán, es que lo que yo veo no me gusta, porque por eso queremos entrar. Vamos a ir poquito a poco en los demás segmentos entrando en la vida religiosa. ¿Qué le puede gustar a una joven cuando ve unas religiosas desde afuera? ¿Qué le llamó a usted la atención? ¿Dónde la marca Dios? Ese momento en el que usted dice, sí, entro a esto, que desde afuera no se ve bonito, parece ser todo sacrificio. De verdad. Bueno, de verdad me encantaba que la vida de servicio de las hermanas que trabajaban en mi pueblo, la veía como tan entregada, sobre todo en el área de la salud. Y yo decía, yo tengo que ser como una de esas. Wow. Como desde que tenía 10 años, yo dije, yo voy a ser como ella. A los 10 años ya usted quería ser una religiosa. Sí, quiero ser como ella. Se pierde un poquito esa efusión y ese deseo en el transcurso cuando comienza la adolescencia, pero sí a los 14 años surgió y ya para no irse. Usted sabe que yo voy a compartir con usted, porque es un conversatorio, nunca lo he hecho en público. Cuando yo tenía 6 años, yo no sabía lo que era una religiosa, pero yo las veía pasar al frente de mi casa. En el pueblo donde yo vivía. Y yo recuerdo que me era tan agradable para mí verlas que yo iba y les tocaba el rostro. Ay, qué lindo. A los 6 años. Qué bonito. Amaba eso que veía, pero que no sabía lo que era. Y aunque me casé, tuve un hijo y hoy día llevo ya muchos años, casi 18 años, como misionera, predicadora, católica, evangelizando desde el lugar donde estoy. En el fondo de mi corazón, yo creo que mi verdadera vocación siempre era fue la vida religiosa. ¡Ay, qué bonito! Nunca lo había dicho en público. ¡Qué lindo! Y sabes que me llamó mucho la atención de esas mujeres, fue su testimonio de vida, como que impactaba. Mm. Eso me llamó la atención, de verdad. ¿Cómo era su testimonio? ¿Qué hacían que le impactaba a usted? Ese servicio alegre, siempre atento al que llegaba con más necesidad, siempre con una sonrisa como tan sincera y como con un rostro apacible, eso me impactaba. Ese servicio alegre. Ajá. Fíjense lo que ha dicho nuestra hermana Lourdes, Sor Lourdes. Ese servicio alegre contagió el corazón de una jovencita de 10 años. ¿Qué hay en el corazón de una persona para hacer ese servicio alegre que no lo vemos hoy en el mundo? Hoy en el mundo vemos amargura hasta en momentos en los que no son de servicio. Exacto. Y aún en el servicio se percibe un servicio amargado, un servicio como que te están obligando. ¿Qué podemos decir que pasa en el corazón de alguien para decidir servir con alegría, servir con gozo, hasta conquistar corazones como el suyo? Exacto. Para mí creo que la convicción, esa experiencia que ha hecho de Dios. Si ha hecho una verdadera experiencia de Dios, ha hecho una buena elección y esa es su verdadera vocación, mira, va a servir con alegría. El servicio será completamente su pasión.
Y qué pienso hermoso. Que por ahí es que va las cosas. Qué hermoso cuando Dios se vuelve nuestra pasión. Sí. ¿Cuándo Dios se vuelve su pasión? ¿En qué momento usted comienza a ver que entrar en la vida religiosa no sería solo sacrificio? Porque una niña no lo ve así. No. Una niña quiere jugar, quiere hacer lo que hacen las demás, ¿verdad? ¿Y cuándo se vuelve su pasión y cómo lo experimenta usted? Mire, después, como usted decía, como que eso se apagó un poquito hasta que hice mi primera comunión a los 13 años. Ya ahí, como que ese impacto de la primera comunión fue como, wow, ya de aquí ya yo no quiero más nada. Esto es lo que yo quiero. Y comencé entonces mi proceso. Pero cómo, perdón, hermana, ¿cómo decirlo en palabras llanas? Que los hermanos que están ahí viéndonos, familias, este programa también se retransmite los domingos al mediodía. Esa jovencita que no lo ve así, ¿cómo usted puede poner en palabras llanas, después de su comunión, qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Dios le habló al oído? ¿Le habló al corazón? ¿Algo cambió? ¿Cómo poder explicarle a esa joven que tal vez está viviendo lo mismo y no lo entiende? Ya. Bueno, yo te puedo expresar lo que pasé. Lo que pasó en mí fue como ese impacto de recibir a Cristo y para toda la formación que ya tenía. Y esa alegría que yo sentí como cuando recibí la primera Eucaristía, la primera comunión, fue como transformarme. Pero para que eso pase, tiene que haber una vivencia previa. Tiene que haber, como decíamos ahorita, unos valores inculcados, una experiencia vivida en familia. Es decir, porque mi papá era un catequista. Mi papá era un catequista y nos fue, no era tan fácil ser, no es tan fácil ser hijo de un catequista que se dedique a eso, porque es ahí, ¿sabe? Pero sí, gracias a Dios que fue así y que esos valores revivieron en ese momento y que en realidad a veces tú quieres explicarlo y no sabes, tú sabes simplemente que es un impacto que pasa en ti. ¿Cómo se siente el impacto? ¿Se siente lleno de amor? ¿Se siente que de algo...? De alegría, lo primero como esa alegría. Ese deseo, escuchemos, la pasión por algo, por ejemplo, enseguida fue la catequesis. Yo me quedé como catequista con muchachos que eran de 18 años y yo tenía 13. Y me decían, profe, profe, yo me sentía un poquito así porque yo que de por sí soy de baja estatura y estos muchachos grandes. Y profe, es decir, lo primero fue comprometerme con eso que me apasionó. ¿Qué edad tenía usted ahí ya? Ya yo tenía 13 para 14. Pero era una niña, una adolescente. Sí, y comencé ya con esa convicción. Exactamente. Y con esa... Mi catequista se enfermó y como ya yo me sabía toda esa pregunta que había que aprenderse, pues yo continué con el grupo. Y desde ahí ya no hubo espacio atrás. Sor Lourdes, entrar en el corazón y en la vida de una religiosa es un enigma. Porque como pasa con todo el consagrado o consagrada, las personas desde afuera, yo conozco un poquito más, pero yo me presto con aquellas preguntas que yo sé que tienen todos esos hermanos. ¿Cómo se ve la vida de oración de una religiosa que llega, verdad? Ya usted tiene 13 años, ya tiene la decisión, ya ha hecho su primera comunión, ya comienza a servir. Hasta ahí todo va muy bien. Ahora, cuando da el paso para entrar a la vida consagrada, ya cómo se da todo esto y cómo se da esa vida de oración para poder llegar con un ministerio tan fecundo al día de hoy. Bueno, en primer lugar, yo comencé mi búsqueda y ya mi acompañamiento a los 14. Ya la congregación a la que yo elegí, bueno, pues me comenzó a invitar convivencia, a oración, pasadía y todo eso. Y no fue sino hasta casi los 18 cuando yo entré, es decir, 17 para 18, cuando entré a la vida religiosa. Y una de las cosas que me apasionó mucho fue la vida de oración de las hermanas. Esa vida de oración que, aunque yo oraba, uno más, antes de entrar a esa vida, ora mucho verbal, ¿verdad? Reza sus oraciones, sus devociones, sus cosas. Pero cuando tú llegas allí, ya hay un estilo de vida. ¿Cómo es ese estilo de vida? Es una oración que se da en el día a día, una oración personal, oración comunitaria. ¿Ya no es tan verbal? Ya no es tan verbal. Ya tú entras. Recuerdo que cuando entré siendo una adolescente todavía, pues ya a las 5 de la mañana, 5:30, tú estabas en la capilla. Y yo, aún no habituada a levantarse tan tarde, ¿no?
pero ya a las 5:30 te estaba esperando para comenzar las laudes. Wow. Las laudes, el rosario, todas estas cosas. Es decir, esa vida de oración verbal se fue convirtiendo en una vida más, de oración más personal. Más meditativa. Más meditativa, más de encuentro. Ya la vida se va haciendo también oración, porque la oración tiene esa parte. La vida se va haciendo oración. Claro, porque entonces ya trabajo, el servicio, tiene que hacerse desde esa pauta, desde la oración. Es decir, aunque tú estés dando clase, aunque esté dando catequesis, aunque esté, todo es una oración. Es como la misa, ¿verdad? Que tú vas a misa el domingo y tienes toda una semana de misa hasta que llegue el otro domingo. Entonces, así es la vida de oración. Me quedo con esa palabra, hacer de la vida oración. Una oración. La vida se va haciendo oración. Yo quisiera entender esto, no desde el convento, no desde la casa de las religiosas, sino la hermana que está en su casa, la pareja, los esposos que están ahí. ¿Cómo hacer de su vida oración? Pienso que sí que se puede. Se puede, y hice la experiencia de dirigir el retiro a un grupo de pareja y vi que sí, la pareja pueden hacer oración y su vida en su trabajo, atendiendo a los niños, en el servicio pastoral, todo debe convertirse, puede ser una oración, porque de lo contrario sería otra cosa. Sería otra cosa. Me marca, hermana, lo que usted dice, porque hace algunos sábados yo hacía un momentito de reflexión que luego se compartió en las redes y mucha gente me escribió y yo decía, la vida del ser humano tiene que ser en todo, Dios, Dios, Dios. Y si no es Dios, 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 entonces nada, nada, nada. Y justamente lo llevo a lo que usted dice, porque lo que usted dice es precisamente eso, que toda tu vida sea oración. Pero alguien puede estar en casa diciéndome, pero Hermis, la hermana vive en un ambiente que todo es propicio para la vida de oración. Hay unos hábitos, hay que levantarse una hora, está todo estipulado. Y nosotros, que estamos en la casa, con los problemas, con las deudas, los servicios que pagar, los problemas con los hijos, dista mucho de hacer una vida de oración. ¿Qué herramientas, usted que lleva tantos años con esa vida de oración, pudiéramos dar a esos hermanos? Bueno, para mí que lo primero es comenzar el día poniendo todo este servicio en manos de Dios y se hace la vida más fácil. Tomar en serio ese momento de evaluar tu vida, qué hice, cómo fue mi vida, qué pasó, dar gracias. Que fue un día difícil, sí, pero sí, estuvo en manos de Dios, dio su fruto. Que con los niños, con el trabajo, todo fue un caos, pero tú lo pusiste en manos de Dios y aunque tú no veas los frutos serán. Y tu paz no se lacerará, ¿verdad? Esa paz que está dentro de ti. Y yo pienso que si es una familia se retomara ese momento de oración pequeño, no tiene que ser una hora como me lo exige mi constitución, una hora de oración diaria. Eso no, y eso hay, ¿verdad? Hay que hacerla. Claro. Y no, y en la vida no por obligación, ya es algo que es parte tuya, como te decía. Pero sí, no importa el trabajo que tenga, la situación familiar, pon todo en manos de Dios, desde que te levantas, desde que te levantas, ponlo en manos de Dios y ore cada momento, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Usted? Señor, gracias por todo, porque eso es convertir la vida en una oración, no es haciendo letanías largas, malabares. Yo recuerdo una señora que decía, mira, es que yo, en el trabajo, hago así, ta, y salgo para el baño. No es para el baño, es allí que me pongo 5 minutos de oración. Excelente. Y mira, cuando estoy más cosas, dice ella, con situaciones más difíciles, yo me entro en el baño, calladita ahí, en mi oficina, y hago 3 minutos, 1 minuto de oración, y salgo renovada. Es decir, es como esa apertura a lo divino. Que hoy más que nunca, como que se está buscando mucho lo sagrado, pero por un lado me cierro. No, esa apertura a lo divino.
Dios se hace encontrar y Dios se ha hecho capaz de él, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Dios se ha hecho encontrar. Y te ha hecho capaz, el hombre es capaz de Dios, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Hermoso, hermana, me está mandando una pausa, usted sabe cómo es el tiempo en televisión, pero yo no quiero irme a la pausa sin recalcar lo maravilloso y lo sabio de lo que usted ha dicho. Y hablando desde la experiencia, porque lo ha vivido. Entra al convento siendo una niña, pero ya es una mujer adulta con un ministerio fecundo. Usted dice, hacerlo de a poquito. 5 minutos de oración pueden cambiar todo tu día. Aunque con los hijos tu vida sea un caos, con el esposo, con el trabajo, si lo has puesto en manos de Dios, los frutos estarán ahí, aunque tú no lo veas, tú que me estás escuchando. La apertura a lo divino, porque Dios se hace encontrar y te ha hecho capaz de Dios. ¡Qué hermoso! Si tu vida está en medio de ese caos, en este momento, yo te invito a hacerte consciente de este momento, de esta entrevista tan deliciosa que estamos teniendo con nuestra hermana Sor Lourdes, que tiene un apellido que a mí me impacta, Arcángel. Sí. Qué mujer con tanta suerte, ¿verdad? Qué bendecida. Nosotros nos vamos a una pausa, hermanos, pero usted no se mueva de ahí, porque vamos a seguir adentrándonos en la vida y en el corazón de nuestra hermana, sus momentos difíciles, sus caídas, porque todos las tenemos, cómo se ha levantado, su testimonio, ¿verdad?, de conversión y hasta la labor que hace hoy día para nuestra Santa Madre Iglesia y para todos los hermanos alrededor. Así que no se mueva, quédese con nosotros que volvemos en unos segundos. Y estamos de regreso, mis hermanos, con muchísima alegría en el corazón, con mucha curiosidad, con mucha necesidad de aprender de aquellos que han dado un paso diferente a muchos de nosotros, que estamos en la iglesia, somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero lo hacemos desde otro ángulo, desde otra posición. Muchos seres humanos han decidido solo vivir para Cristo, consagrarse a la vida religiosa. Y hoy nos acompaña, si usted apenas acaba de sintonizarnos, la hermana Sor Lourdes Martínez Arcángel. Ella pertenece a la comunidad religiosa Hermanas Hijas de la Alta Gracia. Y estamos teniendo una conversación muy deliciosa con ella, porque es una mujer que tiene pues un conocimiento muy vasto, no solo de formación, porque es catequista y lo aprendió desde su papá, según nos cuenta, desde su padre. Yo quisiera, hermana, comenzar este segundo segmento con una parte que muchas veces no se toca, que a veces nos avergüenza. Y bien dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, ¿verdad? Y tal vez los que nos ven desde afuera dirán, bueno, es que la vida de la hermana es muy perfecta, porque mira qué bonito, la hermana entró al convento, en el convento ella tiene comida asegurada, tiene todo asegurado, claro que tiene que estar feliz, y sabemos que no es así. Sabemos que el demonio ataca mucho más a aquellos que más se dedican a Dios. Entonces, a mí me surge esa inquietud, ¿cuál ha sido ese momento más duro, más difícil en su vida de fe, en su caminar, en su proceso? Porque así como en las familias se ve de todo, entre padres e hijos, hermanos, también en las congregaciones se deben ver algunas cosas, ¿verdad? Claro, sí, sí, cómo no. Es así porque donde quiera que se encuentran personas, hay de todo, ¿verdad que sí? Pero no podría marcar un momento así especial de dificultad, porque yo pienso y digo, Dios ha sido como tan maravilloso conmigo, que Él me llamó, me escogió y como que me lleva como un papá. Digo yo por eso, mi experiencia de Él es de papá. Yo le digo, padre, yo cuando voy a hacer, le digo, pa, vámonos. Y cuando llego, gracias, pa, ya llegamos. Qué hermoso, cuando sale de la casa. Exactamente, porque siempre lo trato como esa cercanía, no sé si por el papá que tuve, duro, pero bueno. Entonces, mi relación con Dios es de papá. ¿No ha habido, hermana, en su vida un momento? Eso te iba a decir. Sí han habido momentos difíciles, sobre todo
cuando ya tú tienes que hacer una opción muy radical. Porque tú profesas, tú pasas tu tiempo de aspirantado, postulantado, noviciado, que es como una luna de miel, todo el mundo te cuida, todo el mundo eso, porque cuidando esa vocación. Pero una vez que ya tú entras en esta vida, que después de 7 años tú vas a hacer los votos perpetuos, para mí fue muy difícil tomar esa decisión radical. Ahí. ¿Por qué fue difícil, hermana? Fue difícil porque ya yo comencé a contactar que sí la vida, que si esto es para siempre, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y de verdad que es para siempre. Ve, porque esa está la unción, está todas estas cosas, pero cuando llegó ese momento, si no hacer los votos, si volver a mi casa. Si casarse o tener hijos. Exacto, fue muy difícil tomar esa decisión, pero siempre una cosa que tenemos que tener en cuenta es el acompañamiento espiritual. Yo siempre fui muy abierta con mi acompañante espiritual. ¿Era siempre un sacerdote? Sí, era un sacerdote. Qué hermoso. El que conocí y el que fue hasta que él murió y eso. Entonces siempre le iba diciendo, mire, está pasándote mi vida. Creo que no, hijita, creo que sí, pero deja que el espíritu te va llevando. Y entonces esa guía que él me fue haciendo, bueno, después dije, pero que sí, pero es verdad. El diablo está aquí como jugando su papel y yo no le puedo dar esa oportunidad. Entonces, nada. Desde que ya yo vi claramente qué era lo que quería, ya. ¿Nunca más hubo algún momento en el que se replanteara o en el que dijera, extrañara probablemente la vida de haberme casado, haber tenido hijos? ¿Como cualquier joven o como cualquier mujer pasó por su cabeza en algún momento? Mira, cuando yo salí de casa, como mi papá y mi mamá tenían como una relación tan bonita, yo nunca lo vi pelear, yo dije, wow, pero esto es bonito, sí, porque mi papá tiene un hogar. Entonces yo dije, bueno, pero si este es bueno, yo voy a hacer una opción por algo súper. Yo encontré la vida religiosa como una opción súper. ¿Qué le hacía verla súper, la vida religiosa? Qué sé yo, la vida con Cristo. Porque yo decía, si esto es aquí en la tierra, si yo me uno más a Jesús y decido por Él, y ya que Él sea, bueno, ya la vida tiene que ser más súper que esta que estoy viviendo aquí, ¿verdad que sí? Pero eso fue lo que más me hizo, lo que en ese momento, volviendo al tema, fue lo que más me hizo. Otro momento que fue difícil para mí, fue el momento en que la congregación decidió mandarme a estudiar. ¿Dónde la enviaron? Me mandaron a Roma. Allí yo estudié en la Universidad Urbaniana, la catequesis, fue ciencia religiosa y catequesis. Allí duré 4 años. Pero fue difícil para mí porque allá no había monja de la mía. Tenía que adaptarme a un ambiente viviendo con personas como de 40 países. Wow, en un colegio, un reto. Como 101 habíamos cuando yo llegué en el colegio. Fue la soledad. Ahí fue, yo experimenté una soledad que eso no tiene punto de comparación. Sí, recuerdo. ¿Qué fue lo más duro de esa soledad? Aprender a vivir con otras gentes, que cada quien tenía su grupo, y después la soledad de no tener con quién hablar. ¿Qué pasaba por su cabeza en esos momentos de tanta soledad? Regresarme, pero no era como una opción después. Yo miraba, pero regresar no es una opción, han confiado en mí. Y si han confiado en mí, yo no puedo defraudar. Entonces, esa soledad también sobre todo fue comunicacional. Comunicacional, porque no es tan fácil relacionarte con personas de otras culturas hasta que tú no haces y te formas parte de un grupo que te acoge. Y eso fue muy difícil para mí. Lloré mucho. Duré un tiempecito hasta sin salir y así de la habitación. Claro. Estaba hasta cierto punto un poco deprimida por esa soledad. Exacto, exacto. Pero después que ya comencé a estudiar, que comenzaron de serio los estudios, la universidad, superé el idioma, porque esa era también parte, no tenía con quién dialogar porque no sabíamos. Cada quien estábamos tratando de buscar un punto común, claro, que era el italiano. Entonces, y si no, cada quien hablaba su propia lengua, yo, ¿y con quién hablo? Exactamente. De verdad, fue muy, muy difícil para mí. Lloré mucho, me pregunté, ¿y entonces? ¿Ahora qué hago?
¿Y ahí sintió a Dios? Claro que sí. Sentí a Dios. Después la opción fue tomar esa experiencia como una misión. Yo dije, esta es mi misión. Si hubiese estado en República Dominicana o en Venezuela, de donde me sacaron para mandarme para allá, digo, estuviera en una misión. Entonces yo aquí estoy en una misión. Solur, deporte en eso, porque tú viniste acá. O sea que su momento más duro, usted lo convierte en una misión. En una misión, en un impulso. Exactamente. Qué hermoso escuchar eso. Eso fue lo que me llevó. Y después, al tomar esa decisión y esa actitud, fue completamente una experiencia inolvidable. ¿Es usted una religiosa feliz, Lourdes? Sí, sí. A pesar de lo que se presente, lo que sea, soy feliz. Y yo pienso que si no hubiese sido feliz, no estuviera aquí. Porque yo no estoy donde no me siento bien. Si no me siento bien, si no soy feliz y también si no hago feliz al que está al lado mío, eso también hace sufrir. Cuando tú sabes que el que está al lado tuyo no es feliz, quizás tú eres parte de que no sea feliz, entonces eso te hace sentir mal. Porque es que estamos viviendo con personas diferentes, aunque del mismo país, cultura diferente. Claro. ¿Por qué cree usted que se nos hace tan difícil captar vocaciones? ¿Por qué la vida religiosa se nos hace tan difícil contagiarla? Yo por muchos años, haciendo retiros, promovía la vida religiosa. O sea, el que existe otra opción de vida, no es solamente casarte y tener hijos. Hay otra manera de vivir la fe, de vivir la vida. ¿Por qué cree usted? ¿Qué cree usted que nos hace falta a nosotros para comunicar más a ese Dios que hemos conocido o para captar más vocaciones? Hoy por hoy, hace falta más testimonio. Testimoniar más a esa experiencia que se ha hecho. Esa experiencia de Cristo hacia la vida, que incluso sonreír más. Debemos sonreír más y encarnar el evangelio de la ternura. Hoy la sociedad está muy golpeada, ¿sabes? Claro. Está muy sensible, si se podría decir. Sensibilidad a flor de piel. Entonces se necesita el testimonio, ese evangelio de la ternura que te lleva a acoger sin ver la diferencia. Y también recuerda que vivimos una sociedad en un cambio constante y lo que era ayer, hoy está en discusión. No crea que hay muchas muchachas que quieren ser religiosas, claro que sí, y participan en promociones y demás. El problema es que hay demasiadas distracciones. En el mundo. Hay muchas distracciones. Y que la joven de hoy, fuera del antitestimonio y todas estas cosas, el joven y la joven de hoy necesitan, quieren, pero las distracciones le llevan. Por ejemplo, quiero ser religiosa, pero ¿y mi vida social? ¿Qué hago con ella? El chico que me gusta, ¿qué hago con él? Entonces saca esa incapacidad de decidir a veces. Es lo que no hace que muchas chicas opten por la vida religiosa, desde mi punto de vista, porque no puedo hablar por el punto de vista de los demás. Pero pienso que sí, hay necesidad de Dios. Pero usted es una voz autorizada, porque usted lleva muchos años como religiosa. Yo la estoy escuchando y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Nosotros aquí, de hecho, en Vida Integral, nos esforzamos en traer testimonios. Fíjese que la invitamos a usted y lo que primero queremos sacar es su testimonio, porque nos damos cuenta de que lo que más convence, arrastra, es el testimonio. A mí misma me escriben en las redes algunas personas con mucha frecuencia. Usted debería tener un programa en un canal tal. Y yo les respondo y les digo, es que una vez conocí a Cristo, yo no quiero hacer nada sin Cristo. Entonces, cuando usted dice el testimonio, contar lo que hemos vivido, contar al Dios que hemos conocido, y le pone usted, para mí la gota como que llena, ¿verdad? Ese vaso, sonreír más, ir por la vida con mi hábito, pero que mi hábito esté lleno de alegría, que mi mirada esté llena de alegría, que el que me vea caminar por ahí vea una religiosa
feliz, eso contagia. Exactamente. Sí, y a veces uno le da un poco de miedo. Por ejemplo, cuando llegamos a Venezuela, fue a un barrio donde nunca las religiosas vivían, y todos los niños, cuando íbamos a misa, decían, mira, ahí va la Virgen María. Yo dije, Santa Madre, mira la Virgen María, adiós, le Virgen María. Le decían las personas, sí, qué hermoso. Adiós, Virgen María. Y yo decía, ay, santo, pero qué compromiso. Porque ahora, a la hora que yo haga lo que sea, lo hizo la Virgen María, no van a creer más en ella. ¡Qué hermoso! No, la verdad que lo que, sí, usted, lo que usted ha dicho es, la alegría contagia, pero también, sí, es un bálsamo para, sí, un mundo tan golpeado. Sí. El ver un rostro que sonríe. Y si nosotros que hemos conocido a Dios nos vamos por el mundo de esta manera, ¿quién lo va a hacer entonces? Exactamente. Hermana, yo... si estuviera Jesús aquí sentado, uh-huh, en vez de ser Hermes, ¿qué le diría usted? Hacemos ese ejercicio mental. Jesús está en todos lados, uh-huh, y está siempre con nosotros. Pero imaginándonos que está físicamente aquí, ¿qué le diría usted o qué le preguntaría usted o qué le haría a Jesús? Lo primero que le preguntaría, vale, ¿por qué te fijaste en mí? Porque, ¿por qué? Yo a veces digo, mi hermana es súper mejor que yo, porque tú te equivocaste de puerta. Yo creo que sí, tocaste lo mío por tocar a mi hermana, que es tan linda. Entonces, sí, no, pero le daría muchas gracias. Digo, mira, gracias por confiar en mí y aquí estoy. Gracias por hacerme partícipe de tu reino, de tu misión. Muchas gracias, de verdad que sí. Yo se lo diría con todo mi corazón. Qué hermoso. Porque se lo digo a cada rato, pero viéndolo ahí de ahí, me impresionaría, claro que sí. Claro. Hermana, ¿y este anillo que me llama mucho la atención? Ah, esa es mi entrega definitiva, la que me dio mucho trabajo. Su anillo de casada. Sí, señor. Las hermanas o hermanos, todos que nos están viendo, no sé cuántos saben que cuando hacen ya votos definitivos, perpetuos, uh-huh, pues tienen su alianza con, sí, Cristo. Podría mostrarla. Un anillo tal cual, un anillo matrimonial, porque, sí, literalmente se hace un matrimonio, ¿verdad?, con Cristo. En nuestro caso lo llevamos en la mano derecha, el matrimonio lo lleva aquí en la mano izquierda. Pero el anillo es igual. El anillo es igual. Uh-huh. Lo llevamos en la mano derecha porque siempre queremos estar y tratar de vivir a la derecha del Padre, siempre de acuerdo a su querer, su voluntad, Dios. Qué hermoso. Una última cosita que no quiero que se me quede en este segmento, hermana. En el día a día, por más que uno trata con todas las peripecias que uno vive, con todo, usted como catequista que está en contacto, uh-huh, con tantas personas, ¿le llegará mucha gente deprimida, hasta perdiendo la fe, uh-huh, parejas, familias, jóvenes, desgarriados, algunos buscando vocación, buscando ese consuelo? ¿Cómo le transmite usted a ese Dios que yo veo a través de usted, de esa sonrisa, de esa convicción de Dios? Bueno, primero escuchándolo, escuchando su necesidad, haciendo uno con esa persona, haciéndolo sentir más humano, sin juzgarlo, prejuiciarlo, uh-huh, y sobre todo acompañándolo. Porque a veces la persona lo que busca es que tú lo escuches. Tú lo escuches así, sin, y a veces hasta sin interrumpirlo. Solamente escúcheme. Y ya con eso queda como liberado. Y también si se necesita darle seguimiento, un acompañamiento más de cerca a esa persona para que recupere su fe, su ánimo. Qué hermoso. Y te digo que simplemente con escucharlo con afabilidad y acogida, mira, la persona en muchos casos. La escucha fraterna de la que nos habla Santo Cura de Ars. Qué hermoso. Así escucharlo de labios de una mujer que ha entregado su vida para Cristo, como hemos visto en estos tres segmentos. Una entrevista muy deliciosa, entrar en el corazón de una religiosa, entrar en el corazón y en la vivencia de una mujer que se ha casado literalmente con Cristo. Crea mucha curiosidad todo esto, pero hoy yo te digo que esa curiosidad, hermano, hermana, no se quede ahí, que te motives a buscar más, porque hay otra opción de vida que no es solamente el matrimonio. Puede, uh-huh, ser un religioso, una religiosa, un sacerdote. Hay otras opciones de vida, no quedarnos sin intentarlo. Cuando yo he hecho promociones vocacionales desde mi testimonio, como le contaba al inicio,
les digo a veces, no hagas como yo, no te quedes sin intentarlo, no te quedes sin dar el paso, porque probar no te quita nada, al contrario, ¿verdad? Así que nosotros nos despegamos unos breves instantes. La hermana no se va, se queda con nosotros y va a compartir unos minutitos de oración, que es el momento más solemne, porque vida integral nunca termina sin un momento intenso, espiritual de oración. Así que nos despegamos y en breves instantes estamos de vuelta. No se mueva. Y estamos de vuelta, mis hermanos, como siempre, con mucha más alegría, porque este es el último segmento del programa y siempre lo aprovechamos para la parte más importante, el vino bueno para el final, ¿verdad? El momento de oración. Pero antes de entrar en esos minutitos de oración, yo quisiera preguntarle a la hermana si tiene alguna exhortación, unas palabritas para ti que me escuchas, para ti que estás ahí, o para el que verá este programa, porque queda en YouTube ahí para la posteridad y se sigue viendo. Exhortarle a la apertura. A la apertura a Dios. Recuerda que decíamos que Dios viene a nuestro encuentro y nos hace capaz de Él. No te olvides que Dios está junto a ti, que la oración es la llave que abre y que no cierra. Siempre nos tiene la presencia y no tener miedo a dar el paso. A dar el paso, a seguirle, no importa dónde esté. En la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida laical, donde esté, pero da testimonio de esa experiencia que ha tenido de él. Amén. Por eso Vida Integral se llama así, porque es que tu vida, desde el área donde te haya tocado, amén, comuniques a Dios, así, amén, sea como el barrendero, como la esposa, exacto, como el político, como la religiosa, de todas las ópticas de la vida, uh-huh, comunicar a Dios. Gracias, hermana. Vamos a orar, uh-huh, juntas. Yo voy a invitar a nuestros hermanos a que hagan conciencia de estos 2 o 3 minutitos en los que vamos a orar. Conciencia de que vas a hablar con Dios. Conciencia de que Dios lo traspasa todo. Conciencia de que para Dios no existe la pantalla, no existe que estés en otro país, no existe nada de eso. La hermana me va a acompañar, va a dirigir esa oración. Yo hago esta petición con todo mi corazón, porque si tú estás esperando que Dios haga un milagro en tu vida, que restaure tu hogar, que restaure tu vida, que restaure tus hijos, tantos y tantas peticiones, como decía la hermana, un mundo muy dolido, ¿verdad? Muy quebrado. Abre el corazón y disfruta. Ponte en comunión con Televida, con nosotros, con Vida Integral y con este momentito de oración. Adelante, hermana. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos da de conocerte, de amarte, de servirte. Te damos gracias, Señor, por confiar en nosotros. Gracias por los dones que tú nos has dado. Permítenos, Padre de la Gloria, que podamos dar el 100% con esos talentos que tú has depositado en nosotros, como dice la lectura de hoy. Estamos agradecidos de tu bondad, de tu ternura, de tu misericordia. Gracias, Señor, por estos hermanos que dedican su tiempo para darte a conocer. Gracias, Señor, porque tú eres lindo, eres precioso, eres el Padre misericordioso. Gracias, Señor, por amarnos. Te bendigo y te alabo, Señor, por toda la persona que se levanta para alabarte y glorificarte, Señor, que te reconoce como su único Dios, Señor, como su Salvador, el que da sentido a la vida y a todo lo que hacemos. Bendito eres por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gloria a ti, Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito y alabado seas. Alabanza. Sumo y eterno. Gloria y alabanza a ti, Santo eres, mi Señor. Dios Padre bueno, bendito eres por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias, María Santísima. Madre carnal de Jesús, pero madre espiritual nuestra, mi madre del alma, tu madre, acógela, asúmela,
agárrate de María Santísima, agárrate del Santo Rosario, agárrate, susténtate de la vida de los santos, del testimonio, y vayamos por la vida con lo que nos ha dicho nuestra hermana, con una sonrisa, siempre comunicando a Dios, que ese es el mayor testimonio, y con esa apertura a Dios, porque Dios nos ha hecho capaz de Él. Yo me despido con mucha alegría, con una paz enorme. Ojalá ustedes pudieran estar aquí en el set o hayan sentido, yo confío en que así sea, este momentito. No hay que orar horas, si lo puedes hacer, bendito sea Dios, pero unos segundos, Dios te escucha igual, ¿verdad, hermana? Sí. Abrir el corazón, abrir el alma y basta. Nosotros nos despedimos dándole las gracias a nuestra hermana por acompañarnos, por estar con nosotros, por decir que sí y por venir a testificar para comunicar a Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad, ¿verdad?, de poder hablar de Él y de lo que ha hecho en mí. Amén, qué hermoso. Nos despedimos hasta una próxima entrega de Vida Integral. No se olviden sintonizarnos, están nuestras redes aquí debajo, @HermisFelis, @VidaIntegralTV. Sintonízanos por el canal católico de la familia, colabora con nosotros, nútrete a través de Televida, que es tu canal, es tu casa, es tu familia. Yo soy tu hermana Hermis Félix y con todo el corazón te digo hasta la próxima. Chao. Bye.